Bueno, sensacional, alegre, una buena atención, organización. Fue en este mismo, aquí en el Hernán Cortés, en este mismo lugar. Ahorita que voy entrando, saludando los niños en ese tiempo que eran los que llevaban el estandarte de México y que nos saludan. Es algo sensacional. Estoy muy emocionado el día de hoy estar, convivir con los amigos del folclore del mundo y que hoy Rafa Maldonado, Ketty y varios amigos de esa de hace 22 años que me hayan entregado la mano y la amistad y nos ha marcado para siempre. Pero hoy he decidido estar en Badajoz por prepararme y ser mejor. Y es por eso que vine desde México a esta hermosa ciudad. Yo, como Carlos, estoy muy feliz, muy feliz. Lo que estamos viviendo esta noche se vive durante una semana, año tras año. Y esto es, además, el ver cómo Carlos está emocionado al volver aquí al cabo de 22 años, encontrándose con algunos miembros de la organización que eran niños entonces. Y él está viviendo esa emoción, contagiándola a todos, porque también esos que eran niños entonces y que ahora forman parte de la organización, están encantados con él. Como ocurre con él, ocurrirá mañana con otro chico que llegará, que está trabajando en Lisboa, pero es de Chipre, que ya estuvo aquí anteriormente y vivirá las mismas emociones, los mismos sentimientos. Y despertar esos sentimientos en estas personas que vienen de países tan lejanos, yo creo que merece la pena. Creo que merece la pena que jóvenes de diferentes lugares del mundo, como los tenemos aquí ahora, estén conviviendo de esta manera, sana, participando unos de la vivencia de las culturas de otros. Eso hay que continuarlo, hay que fomentarlo, hay que continuarlo. No se puede ignorar, no se puede ignorar. Y no es porque yo efectivamente sienta esa emoción, sino porque es así, es necesario. No es una experiencia nueva, llevo muchos años ya, pero a mí me gustaría que la gente lo conociera, porque esto de verdaderamente es increíble, con la gente que viene de fuera. Esto se llama fiesta de convivencia, es la llegada de los grupos, se conocen, como veis, bailan, se divierten, y esto es el inicio de una semana muy bonita de baile, cultura y enseñar y aprender de lo que viene y de lo que tenemos.